Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos noche de jueves aquí en República Dominicana. Gracias a todos ustedes que nos acompañan también a través de YouTube y también, por supuesto, a través de Televisión Dominicana, lejitos en Estados Unidos y también en las Islas del Caribe. El presidente Abinader anunció esta noche que el gobierno llegó a un acuerdo amigable para rescindir el contrato de la autovía de Samaná, el cual tenía un peaje sombra que calificó como injusto y perjudicial para el país. Tenemos cobertura de equipo porque Wilkin de la Cruz está aquí en nuestra sala de redacción con el discurso y también tenemos reacciones de la sociedad civil y de economistas. Empezamos con Wilkin, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con este acuerdo, el presidente Abinader dijo que habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. El mandatario Abinader afirmó que mediante el anunciado acuerdo, el Estado tendrá un ahorro aproximado de 1.500 millones de dólares. Agregó que solo pagará 410 millones de dólares para finalizar la concesión del contrato. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial. Recordó que durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, dijo que estaba trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado Dominicano debía pagar 1.900 millones de dólares en lo que restaba del contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable y les dije que buscaríamos una solución y la hemos encontrado. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Abinader también anunció que a partir del 1 de enero del año 2022 será reducido en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas hasta Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Según el jefe de Estado, con el ahorro de estos recursos se podrá atender otras prioridades de infraestructura viales para el desarrollo económico del país. En su discurso de esta noche, Abinader también dijo que el pueblo dominicano ha pagado mal el acuerdo que otros hicieron. Regresamos contigo. Wilkin, gracias. Seguimos con el tema porque como grandiosa noticia para los dominicanos calificó la ex coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz, la terminación de dicho contrato, mientras que el economista Bernardo Vega también saludó la medida. Oliver Balbuena con más desde la Máximo Gómez. Adelante, Oliver. Saludos, muy buenas noches. Al asegurar que todo lo que el pueblo dominicano ha hecho es perder luego de haberse firmado este contrato, Díaz aseguró que el anuncio del presidente Abinader es oportuno y pone fin a un vergonzoso acuerdo para todo el país. Poner fin a este infame, oneroso y vergonzoso acuerdo que durante tantos años hemos tenido en el país. Ha sido señalado en numerosas ocasiones como uno de los ejemplos más grandes de abuso contra el recurso público. Díaz también valoró como positivo el hecho de que el presidente haya anunciado la reducción de un 20% en el costo para los usuarios del peaje. Además, explicó que el mismo marca un precedente al anunciarse el 9 de diciembre, día en el que se celebra la lucha contra la corrupción. Que acuerdos como este solo se firman en actos de corrupción, con interés de beneficiar a alguien. Por su parte, el economista Bernardo Vega también consideró como oportuno el acuerdo. En términos económicos, el país se economiza un dinero y es un acuerdo amigable, aprovechando que las tasas de interés están bajas, el gobierno podrá con facilidad obtener los 400 millones para desinteresar a la empresa que todavía pertenece, creo, a un ex ministro de Hacienda de Colombia. Es bueno para los usuarios de la autopista, es bueno para el país.
La exdirectora de Participación Ciudadana también felicitó al mandatario por corroborar su compromiso por la lucha contra actos inmorales en su gobierno o en gestiones pasadas. Díaz además hizo un llamado a las autoridades para identificar a todos los responsables de haber firmado este contrato y no dejar que la situación quede impune. Es todo lo que tengo. Yo retorno con ustedes a los estudios. En momentos en que Alexis Medina y ex autoridades del FOMPER son el centro de atención por los informes de auditorías de la Cámara de Cuentas sobre supuestas irregularidades, fue aplazada otra vez la revisión obligatoria de la medida de coerción de los imputados en la operación Antipulpo para notificar a las partes sobre el depósito de nuevos documentos. Y como nos cuenta Jaycee Capellán, el tercer juzgado de la instrucción intimó al Ministerio Público para entregar la acusación formal contra los implicados en un plazo de 15 días. Que la Corte acogiera el pedimento del Ministerio Público de aplazar la revisión de las medidas cautelares impuestas contra Alexis y Macalis Medina Sánchez y otros 8 imputados en la operación Antipulpo no fue bien vista por los abogados de la barra de la defensa. Previo al inicio de la audiencia, Miniera aclaró que su cliente, Fernando Rosa, expresidente del FOMPER, no se autoliquidó de esa institución como estableciera la Cámara de Cuentas en las recientes auditorías realizadas, sino que tuvo que realizar varios trámites para obtener el pago. Y esa Cámara, actual Cámara de Cuentas, se presta a hablar mentira. Asimismo, el abogado de Alexis Medina, señalado como el cabecilla de la supuesta red de corrupción, aseguró que su cliente ya cumplió prisión preventiva y debe quedar en libertad en la próxima audiencia. Si es por populismo penal, le van a ratificar la prisión. Ahora, si es por derecho, se cumplió el propósito de la prisión preventiva, sí, ya terminó la investigación. Esta es la segunda ocasión que se aplaza la revisión obligatoria a la medida de coerción que le fue ordenada a los imputados hace justamente un año por su presunta vinculación en una supuesta red que alegadamente operaba en torno a un conjunto de empresas de carpetas creada por Alexis Medina. Además de Medina y Rosa, están implicados en el caso Huacal Bernabel Méndez Pineda, señalado como testaferro de Medina, así como Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de UISOE, Freddy Hidalgo Núñez, exministro de Salud, Carmen Macalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Medina y exvicepresidenta administrativa del FOMPER y otras 5 personas. La audiencia fue fijada para el lunes 17 de diciembre. Jaycee Capellán, Noticias SIN. Por segundo día consecutivo, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito volvió a conocer la solicitud de medida de coerción a 12 de los 13 implicados en la operación Coral 5G, que involucra a varios generales acusados de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos. El Ministerio Público asegura que presentó al tribunal más de 15.000 páginas de evidencia contra los imputados, que entiende serán contundentes para la prisión preventiva. La audiencia sobre el caso de la operación Coral 5G continuará este viernes. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito ratificó este jueves la sentencia de 5 años de prisión dictada por el primer tribunal colegiado a los encartados por el desfalco ascendente a 2.000 millones de pesos cometido en el quebrado Banco Peravia. Los jueces rechazaron 2 recursos de apelación, uno sometido por el Ministerio Público, que buscaba el aumento de pena de 5 a 20 años para los 8 condenados, mientras el segundo recurso incoado por los enjuiciados pretendía rebajar la condena y la indemnización civil.